Y en el mundo, gran impacto provocó en Ecuador el asesinato de un candidato presidencial. Además de político, Fernando Villavicencio fue un periodista que no se cansó de denunciar la inseguridad y quería combatir las mafias. Vea. Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición. Estas eran las palabras que pronunciaba el aspirante presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio momentos antes de ser asesinado. O triunfan los mafiosos, o regresan los mafiosos, o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Según el médico Carlos Figueroa, amigo de la víctima y que le acompañaba en el momento del ataque, hubo como 30 disparos. El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato y con 3 tiros en la cabeza. El centrista era uno de los 8 candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se van a realizar el 20 de agosto. Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno, para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país, a tomar juntos decisiones que después nos comprometamos a respaldar, porque solo ninguno de nosotros va a poder. Según las últimas encuestas, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en intención de voto con 13%, detrás del 26% que apunta la abogada Luisa González. Tras informar del deceso, el presidente Guillermo Lasso aseguró que el crimen organizado ha llegado muy lejos y que el asesinato no quedará impune. El mandatario convocó a la sede presidencial, al gabinete de seguridad y a los titulares de organismos estatales. Y pese a que se ha mencionado el cártel de Sinaloa como los autores del asesinato de Fernando Villavicencio, en redes sociales comenzó a circular este video. Son supuestos integrantes del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos. Se atribuyen la muerte de Villavicencio. El que habla asegura que financiaron su campaña con millones de dólares y lo ejecutaron porque no cumplió su palabra por ser un político corrupto. Además, también amenazó al otro candidato, Jan Topic, a quien le ocurrirá lo mismo si no cumple su palabra. ¿Usted qué opina?